Porque Farándula Gay está en todos lados y no nos podíamos perder este magnífico evento, porque la prensa también se viste de gala, tiene su gala acá en uno de los mejores pubs de acá de la quinta región. Así que vamos a conocer todos los entretelones. Sé que está Valentín Trujillo, sé que está la primera animadora del Festival de Viña y todo lo vas a conocer a través de las pantallas del canal Farándula Gay. De Facebook ingresando a Gala de la Prensa de Viña del Mar, ya la Gala de la Prensa de Viña del Mar. Ustedes ingresan ahí al Facebook y nos pueden ver y todo el mundo nos podrá ver a través de esta señal, como decíamos en un principio. Más autoridad. Sí, ya se está preparando también la siguiente banda que va a tener un ratito más con nosotros, de Sombra y Silueta. Con uno de los grandes comediantes acá, humorista de nuestro país, de la escena nacional, como Mauricio Medina. ¿Cómo estás, cariño? Bien, bien, ahí trabajando con mi hija. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿qué te parece toda esta euforia que se ha provocado ya en la quinta región con respecto a Viña del Mar? Mira, todos los años yo tengo mi veraneo aquí en Viña. Y todos los años la euforia es la misma. El festival no pierde potencia nunca. Siempre la gente está queriendo venir, queriendo estar. Ya tú ves la alfombra roja que hacen en la gala, es impresionante. Oye, y cuéntame, ¿qué te parece la parrilla humorística que tenemos este año? Que hay muy poca presencia, por ejemplo, femenina en el escenario. No es una decisión mía. Si yo pudiera decir, pondría más mujeres. Pero también pondría más clásicos, pondría más gente de afuera. Ojalá que el festival en el humor durara 10 días. Ahora, el tema del stand-up comedy como que se ha tomado últimamente todos los festivales del verano y el invierno en general en Chile. ¿Qué te parece esa nueva corriente que está empezando a florecer? Me parece bien, pues hay que evolucionar o morir. ¿Y en tu caso estamos pasando la evolución también para eso? Estoy trabajando en el teatro aquí, en el Mixterra. Los invito a todos a que vayan a ver el show. Se llama Ni Cuicos Ni Flaites. Es un concepto que tienen que ir a verlo porque es muy gracioso. ¿Qué día te estás presentando ahí? Este miércoles. También me encuentro con ella, la primera animadora del Festival de Viña. ¿No? La primera reina. La primera reina del Festival de Viña, María Graciela Gómez. Un gusto conocerte. Chapó para usted porque estoy con la realeza. ¿Cómo estás, María Graciela? Muy bien. Primera reina siendo la animadora en ese momento. Estabas animando y además esa vez te tocó ser la reina del festival. Claro, ahí empezó toda la historia de la reina. Oye, ¿qué te parece la evolución que ha tenido el concurso, digamos, tal como la reina del festival? Mira, sí y no. Lo que pasa es que en mi tiempo, cuando se creó esto de elegir la reina, fue con la idea de dentro de las personas que actuaban en el festival, ya fuera la animadora, los artistas, los jurados, qué sé yo. Pero después ya se desvirtuó. Porque cualquier niña bonita o modelo que no tiene nada que ver con el festival, la pueden postular. Ahora es entretenido igual, o sea, pero esa era la idea. Oye, ¿cuál sería como el mensaje a todas estas chicas que hoy día quieren el cetro de la corona de Viña del Mar? Porque finalmente este concurso es casi como el Miss Chile, sí. O el Miss Mundo, mi universo, porque todas quieren tener esta corona. Sí. Bueno, que le hagan empeño, vale la pena. Bueno, de hecho yo lancé también mi candidatura independiente. ¿Ah, sí? Yo soy la reina alternativa, dice, porque tengo una nariz sin igual, Bárbara Nielsen, reina del festival. Está bien. Todo vengo con mi corona y todo va a ser el escándalo. Muy bien. Porque la corona tiene que ser chilena siempre. Cierto. ¿Cierto que sí? Sí, sí. Me parece estupendo, María Graciela. Un gusto, disfruta esta gala. Igual. Que lo pases muy bien. Un gusto tenerte en nuestras pantallas. Okay, ya, chao. Gracias. ¿Qué me dices tú, Marilú? Entre reinas no entendemos, si es que es así. La primera reina del Festival de Viña, la nueva reina del Festival de Viña 2019. Porque ustedes saben que una siempre tiene que buscar oportunidades. Todo momento sirve. Me acaban de regalar todos estos chicles y es más, le robé una caja completa a las chiquillas porque yo lo voy a salir con mi propio emprendimiento. Un chicle por 300, dos por 500. Mañana me ven en la línea 3 del metro en Santiago vendiendo los chicles porque obviamente ahora soy la nueva promotora de Trident.
Boys will be boys, we like to play around. I'll shoot you with my laughter, from falling to the ground. Boys will be boys, we like to play around. Don't tell me how to love what's running like a... Porque yo sabía que tenía que llegar acá. Acá está toda la prensa que me puede coronar como la nueva reina del Festival de Viña. Y vamos a comenzar a hacer campaña. Permiso, chiquillos. Permiso, permiso. Chiquillos, ¿cómo están? Sí, yo les quiero contar que yo soy la reina alternativa al Festival de Viña y ando buscando apoyo. Tengo mi eslogan que dice, con una nariz sin igual, Bárbara Nielsen, reina del festival. ¿Ustedes creen que tenga posibilidad? Totalmente, O sea, tengo rostro, tengo nariz, tengo cara, tengo cuerpo. Tengo carisma, soy simpática y soy chilena, mujer chilena forzada. Bueno, sí, así, te invitamos a Quinto Elemento y ahí te producimos. Pero cuando quieran, yo voy donde sea. Yo me vengo caminando a Santiago, así que puedo caminar para donde sea. Oye, ¿todo bien? Todo bien, maravilloso. Maravilloso este evento. Hoy día peinamos a la reina, a las candidatas a reina de la prensa. Tú podés ir al local y peinarte con nosotros, hacemos maquillaje. ¿Usted me dice cuándo? Hoy día mismo, mañana, a la noche, cuando queráis. Ya. Voy a llegar para allá. Muy bien, te vamos a esperar allá. ¿Pinky Promise? Pinky Promise. ¡Venga! Ya, ahí está. Porque yo me quedo hasta el jueves acá en Viña porque estamos cubriendo todos los entretelones. Perfecto, ya, dale. Ahí nos ponemos en contacto. No problema. Ya, perfecto, gracias. Oye, pero me encanta esta cosa de hacer contacto con el roce social decente Viña del Mar. Quinto Elemento te apoya con tu candidatura. Toma, Quinto Elemento se suma a la candidatura de Bárbara Nielsen como reina del festival. Bien, ya chiquillos, nos vemos ahí, gracias. ¡Ay, me encanta esto! Vamos a seguir por acá. Vamos a ir acá a la mesa acá. Hola chiquillas, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien también, nosotros estamos acá disfrutando de esta gala, qué entretenido. Oye, es que lo más entretenido que hay, lo mejor es que está toda la prensa reunida. ¿Ustedes de qué medio social? Radio Favorita y el diario digital La Voz de Curicó. Oye, yo estoy haciendo mi propia campaña para ser reina. ¿Ustedes creen que pueda ganar? Si te haces una buena campaña y un buen eslogan, sí. Ya lo tengo. ¿Cuál? Porque tengo una nariz sin igual, Bárbara Nielsen, reina del festival. ¡Bien! Ya. ¿Por eso vamos? Vamos. Me parece. Sin problema. Oye, seguimos buscando apoyo entonces en esta candidatura para ser la nueva soberana del Festival de Viña. Y nos vamos a ir para atrás. Esta mesa tiene buena onda, simpatía. Regio maravilloso. ¿Cómo estás, chiquillo? ¿De qué medios sociales son? ¿De qué prensa? ¿Qué parte? Escala TV y Radio y Loca, del sur. ¡Ay! Todos somos como del sur, nosotros venimos de Santiago. No, yo también soy de Santiago, pero Radio y Loca es la que estoy representando. Oye, yo estoy haciendo campaña porque quiero ser la nueva reina del festival. Reina. ¿De verdad? Experiencia. ¡Ay! Me puede... Ella fue mi madrina, es la mejor candidatura, peleado, voto a voto. Dame algunos tips porque estoy medio nerviosa. La prensa del 2012. Ganarse la prensa, pues, mi amor. Eso es lo primero. ¿Y con simpatía y Karim? Con simpatía, cariño y un piscinazo, si se puede, po. El problema es que si yo me tiro piscinazo, me chupo el agua con la esponja. ¿Qué hay que hay ahí? Yo tenía esa opción. Oye, pero te fue bien. ¿Ese es el secreto? Ese es el secreto. La prensa acá. Aquí hay que jugársela por el voto. Hay que jugársela por el voto. O sea, yo tengo varias sorpresas que puedo pasar a la prensa. Tienes muchos dotes, amiga. Muchos dotes. Oye, ya tengo mi eslogan y todo. No sé si está bueno, dice... Porque tengo una nariz sin igual, Bárbara Nielsen, reina del festival. ¡Uy, uy! ¡Parece que vamos punteando! ¡Saludos! Ya, entonces vamos, tenemos tres mesas ya que están dando el voto. Vamos a pasar por acá, permiso. Porque acá el glamour se vive en esta prensa. ¡Ay, me encanta! Yo me siento como que estudié en la UNIAC. ¡Ay, qué meta! Hola chiquillos, ¿cómo están? Súper, súper bien, súper contento. ¿De qué medio vienen ustedes? Yo soy artista, soy compositor de música pop. ¡Ay, romántico! ¡Ay, mira, justo una! Yo estoy justo buscando un compositor que me componga. ¿Cuenta conmigo? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mi nombre es Mario Gallo. Mario Gallo, oye, cuéntame, ¿qué te parece esta gala de prensa? Maravilloso, yo siempre me invitan, el año pasado, y ahora la paso muy bien, me reencuentro con artistas, con la gente de la prensa, periodistas, y con gente tan guapa y tan simpática como tú. Gracias, cariño. Como rey. Quédate como rey. Ahora el problema es que yo necesito que tú me ayudes porque yo quiero ser la nueva reina de la prensa. Ok, ¿y cómo te ayudo? Mira, mi eslogan es súper sencillo, porque tengo una nariz sin igual, Bárbara Nielsen, reina del festival.
porque tengo una nariz igual, Bárbara Nielsen, reina del festival. ¡Ay, me encanta esto! Yo quiero quedarme acá, yo no voy a hacer el programa ahora, jefe. Yo me quedo con la prensa pasándolo estupendo. Bueno, y acá me encuentro con la ganadora de Operación Triunfo, Chile, Nicole. ¿Cómo estás, cariño precioso? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, qué gusto conocerte. Eres regia divina, preciosa, me encanta tu outfit. Tú también, Apolínea. Hay que ponerse una cosita, ¿por qué nomás? Oye, cuéntame, ¿qué te parece esta gala? Me parece súper entretenida, me gustó mucho también la banda y todo un ambiente como más de prensa, que no es tan glamoroso, pero que es muy entretenido también. Oye, ¿alguna expectativa para este Festival de Viña? ¿Qué te parece la competencia? Tú como cantante. Me gusta el que va por Chile, de la competencia internacional. Y el de la competencia folclórica también me gusta bastante, pero encontró muy apagada la canción como para el festival. Muy lenta. Muy lentito, tal vez. ¿Le ves esperanza más al internacional? Sí, a ese le veo harta esperanza, la verdad. Oye, ¿qué te parece que las votaciones, se ha dicho por las redes sociales, que ahí en la aplicación no funcionó para que el público pudiera votar como corresponde? Porque ahora que el público vota, la aplicación estaba pegada. ¿Qué te parece eso? ¿Una falla técnica importante para los artistas? Me parece pésimo, porque claro, es súper importante la opinión de la gente. Entonces, si pasa algo así, tienen que tener más cuidado. También hubieron varios problemas técnicos con el sonido, por lo que vi. Igual dato. Porque cuando uno se prepara y más encima está en un concurso, se pone nervioso cuando pasan esas cosas. Nervioso, claro, súper nervioso. Pero bueno, le pasó a estos tremendos animadores que igual ya tienen experiencia, así que todo bien. Oye, mi amor precioso, te deseamos éxito, que sigas adelante. Gracias, igual para y nos ti. Vemos por ahí. Ya. Cuídese, besito. Ellas son 100% naturales, yo soy 100% esponja, pero también soy chilena y soy buena. Me encuentro con las candidatas reina de la prensa. ¿Cuál es tu nombre? Andrea García. ¿De dónde eres, Andrea? Soy de Madrid, pero represento a un canal de la costa de Quintero. Oye, eres preciosa, me encanta tu sonsonete. ¿Qué edad tienes tú, mi amor? 32. Que regia, mira, tiene 32 con cara de 18, yo tengo 34 con cara de 54. Oye, ¿cuáles son sus principales atributos para que usted pudiera ser la nueva reina de la prensa? Que yo soy, pues porque soy natural, no soy nada plástica. Yo me presenté porque realmente siento que hay un acercamiento entre todos nosotros y me resulta algo muy bonito estar aquí. O sea, ¿tienes eslogan? No, la verdad, naturalidad y... naturalidad, no sé, no, eslogan no. Mira, déjame pensarlo, ¿eh? Mi amor, deberías pensarlo porque yo ya lo tengo adelantado y las vengo a destruir. El mío, porque tengo una nariz sin igual, Bárbara Nielsen, reina del festival. Ahí, toma, mi amor, así se hace. Preciosa, hermosa. Mi amor precioso, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Camila, periodista de UCB. Periodista de UCB. Sí, soy candidata a la reina de la prensa también. Y creo que esta es una instancia, la verdad, para que podamos rescatar lo que hace la prensa detrás de cámara, que casi siempre no se ve. Generalmente uno ve al que está despachando, al que está fuera de cámara, pero no a lo que estamos haciendo todo el trabajo detrás en el mismo estudio de prensa. Y la idea es poder valorizar ese trabajo y que la gente, la verdad, también lo vea. Oye, ¿cuáles son tus principales atributos para ganar el cetro? Bueno, mis principales atributos no tienen que ver propiamente tal como tú lo verás con mostrarme o mostrar el cuerpo y nada de eso, sino que tiene que ver con poder usar esta instancia para poder pensar respecto a los desafíos que tiene la prensa hoy en día, y creo que eso es lo importante. ¿Crees que puedes ganar? Sí, creo que puedo ganar. ¿Podrás? No, te deseo todo el éxito del mundo y nos vemos en la competencia. Muchas gracias. Linda, me encantan estas mujeres. Me siento tan ellas, sobre todo una chica. ¿Hay más candidatas o solo...? Por acá, también candidata a la prensa, me encuentro con... Natalie Tapia. ¿De dónde vienes, Natal? Yo vengo de la región de Ñuble, represento al medio San Carlos Al Día, que es un diario digital. Y estoy muy contenta de poder estar acá en Viña del Mar. Es primera vez cubriendo este mega evento, así que estoy muy feliz. Y más aún que estoy como candidata a reina de la prensa. Y para mí sería un honor poder ser la elegida. Muy bien, te decía. ¿Cuál es el principal atributo?
La simpatía. Eso me gusta, atrevidosa total la mujer. Te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. También me encuentro con otra de las candidatas. Hoy son más candidatas que en mi Chile, ñaña, pero estamos bien. ¿De qué, cuál es tu nombre y de qué medio representas? Hola, soy Natalia Derpich. Represento al canal de Arica TV Conectados, programa Conectados. Muy bien. ¿Viajaste cuántas horas para llegar a Viña? Bueno, la verdad, yo soy de Iquique. Espérate. Somos de Iquique, de Viña. ¿De dónde somos? ¿De Arica? Me estoy trabajando la mente. Es que soy un poco gitana. Moviéndome constantemente. Muy bien. Oye, ¿y qué se siente ser candidata reina? Es mi primera vez, una experiencia muy, muy, muy agradable y la idea es disfrutar, pasarlo bien, aparte de la pega extenuante que tenemos y además yo soy camarógrafa. Entonces, ¡ah! ¿Eres el rol distinto? Sí, soy el rol distinto, soy camarógrafa ahí aperrando, todo maravilloso, me gusta. Te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas y que te vayas gracias. Muchas gracias, gracias. Lo que ellas no saben es que esta candidatura se levanta desde el pueblo para el pueblo. Porque Bárbara Nielsen sí o sí va a ser la nueva candidata reina de la prensa del Festival de Viña. Y la voy a dejar negra. Y si no, en el piscinazo yo voy, me tiro a la piscina y con la esponja le chupo todo el agua a las cabras. Así que de alguna manera yo tengo que lograr ser, inscribir mi candidatura a reina de la prensa. Le deseo todo el éxito a las chiquillas, que lo pasen bonito, disfruten y nos vemos en el cielo corazón. Let's party. De nuestra música. Tanto en la competencia folclórica como en la internacional representaron a Chile el año 2018 en el Festival de Viña. ¿Cómo están, chiquillas? Qué gusto saludarlas. Felices, imagínate. Mira, somos las actuales ganadoras. Hasta que no salgan los nuevos, somos las actuales. Así que yo creo que con la Gaby estamos muy felices, muy orgullosas de lo conseguido y de que nos hayan considerado al menos para esta gala, ¿verdad? ¿Qué les parecen los dos, los representantes chilenos? Se ha dicho por ahí que la canción de folclórica es un poquito más lenta, hay otra gente que la melodía es muy agradable, el hecho que haya tenido inclusión el tema. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, a mí me encanta lo que está pasando año a año con la competencia. Creo que ahora los artistas que vienen a la competencia tienen un proyecto detrás, tienen una carrera. En cada uno de sus países están haciendo ruido y en Chile no es menor. O sea, tenemos al Benja Walker que estuvo ya nominado a los Latin Grammy este año. Tenemos a Neven Illich que lleva un par de años viviendo en Miami haciendo su proyecto y trabajando. Incluso colaboró con David Bisbal en una de sus composiciones. O sea, son tremendos artistas. La canción del Benja a mí me toca el corazón porque habla de la inclusión, que es un tema que yo siempre he abordado también en mis canciones. Tengo también la utilización de la lengua de señas en uno de mis videos, entonces me toca mucho y siento que él para mí es uno de los grandes favoritos. Neven, por su parte, tiene un talento vocal que es impactante, entonces también creo que merecen el reconocimiento de Chile. ¿Ustedes creen que de repente los chilenos somos medio ingratos en respecto al tema de la música? Absolutamente ingratos. Por ejemplo, en la competencia yo creo que podría potenciarse más a los ganadores. Yo no me gustaría que pasara este año. Lo que ha pasado con nosotras es que hemos puesto buenas canciones para Chile y no las han difundido como corresponde el mismo festival que debiese potenciar a las ganadoras o a la música nueva que sale. No están enfocados en eso. Entonces, sí, nosotras, o sea, yo siento al menos como cuando tú tienes distancia, ¿cómo se llama? Cuando tú eres indiferente, se nota la indiferencia que hay hacia el arte y hacia los artistas chilenos. Eso se siente y eso duele. ¿Quién para ti sería tu ganador internacional y folclórico? ¿Vas por Chile en ambas competencias? Que todavía falta escuchar porque todavía no se han mostrado todos, pero yo, al margen de quién es mi favorito, lo que yo quiero es que las canciones que ganen se difundan y se difundan de manos de la producción del festival, que no queden en el aire. ¿Cachai? ¿Se suma la misma demanda que hace Castri? Sí, o sea, yo creo que es una cosa, son muchos factores. Creo que uno tiene que saber utilizar sus propios recursos para poder difundir su música, porque estamos en una escena independiente. Aquí en Chile los sellos
capturan o firman a muy pocos artistas. Y como artista chileno siempre uno tiene que buscar escenarios independientes, plataformas independientes para difundir. Lamentablemente es verdad que la producción del festival, los canales, la misma prensa no siempre nos da el espacio, nos da el valor incluso. Se nos cuestiona mucho, pero y uno tiene que ser súper fuerte y súper firme y defender la bandera que de verdad en la que uno cree. El hecho que, por ejemplo, la única cantante dentro de los artistas invitados sea Camila Gallardo, habla que todavía tenemos un festival un poco machista y que no está mirando lo que tenemos en nuestra escena nacional. Absolutamente. Sí, de todas maneras, hay grandes proyectos y bandas a nivel nacional que están haciendo mucho ruido hace mucho rato. Alex Zambanter, estuvo Javier Amena, la Fran Valenzuela debería quizás haber vuelto este año. Hay mucha escena musical chilena que es inmensamente valorada a nivel latinoamericano y que lamentablemente no se muestra en el festival. Entonces creo que hay que hacer ciertos recambios para que las nuevas generaciones también sientan que esa plataforma nos pertenece. Y dejemos un poco las momias guardadas, el que se le caen los dientes y todas esas cosas. Que lo pasen regio, chiquillas, disfruten, un gusto estar con ustedes. Y nos vemos, preciosa. Gracias, que estén muy bien. ¡Consentimiento! Besos. Porque vamos a seguir recorriendo la quinta región con todos los entretelones del Festival de Viña en su 60ª versión. Lo dije bien. Así que chicos, no se pueden perder todos los detalles a través de las pantallas del canal Farándula Gay. Mi nombre, Bárbara Nielsen, Loyito Rosado 35. Y nos vemos en el cielo corazón y en alguna parte de la quinta región. Y recuerda siempre que yo soy la candidata alternativa para ser la reina de la prensa del festival o de la wea que sea. Pero alguna corona me tengo que llevar. Porque mi nariz es sin igual, Bárbara Nielsen, reina del festival.